profesor Héctor Medina, director técnico nacional e internacional. Se viene otra etapa en su vida, ahora a dirigir un equipo de la Liga de Ascenso en el sur del país. ¿Cómo estamos? Bien, bien, Tavo, gracias por esta entrevista, es importante. Y bueno, sí, gracias a Dios, pues completamos con el equipo Cedrito, que pertenece a la parte del sur, a 30 minutos de Choluteca, Oropuina, es donde... ¿De Liga de Ascenso? Liga de Ascenso, un equipo de Liga de Ascenso, lo cual pues... los dirigentes me han llamado para un proyecto y lo cual pues lo he aceptado. ¿Un nuevo reto para este compromiso para el profesor Héctor Medina? Sí, sí, la verdad que particularmente a mí los retos siempre me han gustado y gracias a Dios pues soy una persona que cree mucho en Dios, dejo mi proyecto en manos de Dios y esperemos que este nuevo proyecto pues salga bien y podamos llevar ese equipo en lo más alto. Un vasto recorrido que ha tenido en su vida futbolística como director técnico, un currículo fenomenal y se presta para un equipo modesto de Liga de Ascenso. ¿Usted está preparado para todo, profesor? Sí, no, es que el problema es que a veces nosotros porque somos entrenador nivel A no nos gusta dirigir en segunda. Yo siempre he creído en los proyectos, ¿verdad? Y el proyecto pues que ellos me han planteado me ha gustado mucho hacer la estructura, que no es fácil. Pero es ahí donde uno se mira pues las capacidades que uno tiene y gracias a Dios pues, como usted lo ha dicho, el recorrido, el estudio, pues me da para hacer esa estructura del equipo Cedrito. Esa estructura que supuestamente va a ir a hacer allá es bien para el equipo y la población que, y la persona que lo contrató confía en su persona y su capacidad para hacer una buena reforma del equipo donde va a llegar hoy. Así es, bueno, y una de las personas que me habló pues también para apoyar ese equipo, pues fue el caso de Julio César Rambo de León, lo cual pues también estará por esos lados. Vamos a tratar de que él también pueda dar un ánimo en una charla a ese equipo, porque son jóvenes y trataremos de entregar también jugadores, unos 5 o 6 jugadores de experiencia para mezclar la juventud con la experiencia, ¿verdad? Que eso es importante. Profesor, ¿por qué la Liga Nacional opta más por técnicos internacionales, extranjeros, cuando aquí hay bastante con calidad, en este caso su persona, ¿no? No, es que el problema que tenemos la culpa nosotros, ¿no? Porque hay mucho técnico baratero, eso es la palabra, técnico baratero que cobran lo poco cuando de repente hay técnicos nacionales que tenemos la capacidad, pues entonces... Puede ser lo mismo y mejor. Hay buenos técnicos nacionales, ¿verdad? Y tampoco podemos dejar de vista técnicos extranjeros que han venido a dar buen fruto, el caso de Pedro Trubio, el profe Vargas, Sanabria, que estuvo aquí en nuestro país, y bueno, hay dirigentes que han confiado más en los extranjeros, pero sin duda pues hay buena camada de técnicos jóvenes que han mostrado, el caso de Membreño con el Vida, ¿verdad? Profesor Medina, ¿cómo cataloga el fútbol nacional? ¿En alta o en baja en calidad? Ya países como Nicaragua y Panamá nos está superando. No, es que seguimos en bajada, ¿verdad? Todavía no tenemos ese nivel. Se dice popularmente que somos el mejor de Centroamérica, pero en infraestructura no. O sea, yo estuve en Nicaragua en 2 ocasiones, ¿verdad? La liga es muy organizada. Eso es lo que no tenemos aquí. Allá se dice la hora de que vas a jugar y así es. Entonces, esperemos que se pueda mejorar. Esta nueva camada de directivos ha quedado prácticamente lo del pasado, porque no se ha ido mejorando los directivos, siempre la misma plaga, porque supuestamente recuerde que la FENAFUT anterior quedó desligada y no digamos esta que ha quedado un proceso. Los que antes eran, ahora son presidentes de FENAFUT, pero es que el fútbol no ha desarrollado prácticamente en todo Honduras. Pues lo que pasa es que siempre están los mismos, ¿verdad? Entonces es difícil. Yo les digo algo aquí. Reinaldo Tibor era el seleccionado de la sub-20, pero no es del agrado de los de la federación porque prácticamente lo han sacado, ¿verdad? Entonces, esto es el fútbol, ¿verdad? Igual les digo que, hablando sobre el equipo, pues he dicho que gente como José, que es un empresario en Estados Unidos, pues es una persona también que está con nosotros, la misma familia de él y gente también en Estados Unidos, así que vamos con mucha ilusión y hacer un buen torneo con el equipo. ¿Cómo valora la final del fútbol hondureño cuando Olimpia fue campeón y ese formato que se ha tomado a la forma de hacerlo, ¿no? No, es que es un formato que particularmente yo como jugador, con mi tiempo y ahora como técnico, a mí no me ha gustado, ¿verdad? A mí no me gusta, ¿verdad?
¿Por qué? Porque no hacen un estudio, lo hacen, como dicen, así por así. Entonces hay que tener un estudio. Lógico que a veces tal vez hay algunos intereses. Esperemos que este nuevo torneo, pues sin duda van a seguir con el mismo formato, pero lo más dañado en este momento son los equipos chicos. ¿Será posible que ingrese el aficionado a la Liga de Ascenso? Digamos que es poco, ¿no?, el ingreso del aficionado a la Liga de Ascenso, pero creo que mermado y el distanciamiento sería algo bueno para el aliento del equipo. Es algo muy importante. Nicaragua lo es. El problema es que le tenemos miedo, y el problema es que yo no sé por qué le tenemos miedo si todo el mundo anda libre. Digamos, en Nicaragua lo están haciendo, lo hacen. Entonces yo creo que deben de empezar este nuevo torneo con un porcentaje de gente, porque los equipos también dependen de las entradas económicas. No van a tener mucha entrada, pero un 10 o un 20% va a ser importante. Gracias.